arreglar hoy. No tiene Feisa. El señor lo está arreglando. El dueño está arreglando ya. Ya alguien vino a poner ese siren, pero lo dejaron mal. Entonces quiere que lo quitamos y le ponemos un nuevo siren. Y lo que vamos a hacer es una casa que es de remodelación. A ver cómo va a quedar al último. Saludos. De un cuarto para que la pared quede parejito. Lo que estamos haciendo aquí es que lo quitamos el viejo material. Bueno, alguien vino a arreglar, pero lo dejaron mal el metal. El metal, entonces mi cuñado está arreglando la, está poniendo el metal en la ventana. Va a ser gris metal y blanco el siren, va a quedar bien bonito. Ahí está el otro pared que está listo. Vamos a poner metal alrededor de la ventana, gris, el metal va a llevar aquí, siren blanco, va a quedar nice. No más que este color, si no, no me gustó este color, está raro. Así está quedando el siren, el color del... Me están poniendo ahí, me gusta este color. El metal es Pepe Clay. Y el Summit es blanco. Shake también, las ventanas. Está quedando este. Está quedando bonito. El esquinero. Vamos a ver aquí cómo quedó. Este es el cortador de hoy. Este varón, el comandante. Eso es lo que dice el Enrique. El enano. Está el siren, está aquí, era blanco, ventana. Ya lo pusimos en solución primero para que queda plano. Y la ventana, esta ventana estaba. ¿Cómo está este aquí? Este es el que sigue. Entonces, este no está terminado. Ahorita lo vamos a forrar, el metal cambia mucho el metal. Mira aquí enfrente de la casa. El Henry, mira cómo quedó hecho. Bien bonito se está quedando el jalecito. Ya me está gustando el color. Está el Carlitos por ahí. No es que este cielo parece que no lleva el color, pero de modo. Queda bien bonito el trabajo. El enano, el cortador, dice el... ¿Por qué te dicen enano a ti, Carlitos? ¿Eres un antote? ¿Por qué te dicen enano a ti, eres un antote? Ahí está, ahí quedó enano. Digo, ahí está, queda Carlitos. Ahí está el jefecito, ahí mira, el dueño. Dice que está contento. Está viendo cómo está clavando a Carlitos. Carlitos tiene miedo con ella. Así quedó la casa. Aquí están terminando el shake, pero nosotros ya vamos a comer. Los que se apuraron y los que están hambrientos también. Vamos a calentar el lonchecito aquí en el la microondas. Dios mío, ya me he decidido a regar la comida. Ya me he decidido a perder el catfish.
calentando. ¿Qué trajiste? ¿Cómo es, Caritz? Comida. Comida, trajiste el del fish, ¿no? Está el lunch aquí. Está lleno, 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 lleno están los lunches. ¿Ya quedó? Ese bien que lo hice. Se quedó el shake. Se ve bonito este color. Me está gustando. La ventana esa que estamos arreglando, esta ventana que está aquí. Eso es blanco. Alguien vino y lo pegó blanco. Siren blanco. Sofi blanco. Metal blanco, pero el dueño así lo quería, así como así. Ventana con diferente color. Esquinero, diferente color. Face a diferente color. El 1x6 que va aquí abajo. Diferente color y queda bonito. Ahora vamos a almorzar. Vamos a comer el fish que lo pescamos el otro día. Mucho calor, estamos agarrando la sombra. A veces encontramos buenos jefecitos y nos regalan una soda. Nos regaló un Gator. Ya vamos a lonchar, está sacando los muchachos el lonche. ¿Quién es el que vino sin lonche hoy? ¿Quién es el que no trajo comida? Todos trajimos comida, todos. No hay quien se vaya en la tienda. Nadie se puede ir en la tienda. Aquí vamos a comer. ¿Quién no trajo comida hoy, Al? ¿Ah? No traje. ¿Dónde está tu comida? No traje. Así estamos. No, comemos bien aquí mejor. Los muchachos. Saludos, Domingo. Saludos. Ya vamos a lonchar. Saludos. El Henry cuando vengo estaba chateando, vengo aquí rápido lo cambia a otro. Trajemos galón de leche. No, esta no es leche, es chocolate.